Hola, ¿qué tal? Buenas noches, hermanos en Cristo. Soy su servidor y amigo Julio Rico, y en esta noche, pues, estaremos cantando y alabando a nuestro Señor para su gloria y para que pueda sanar y pueda quitar esta enfermedad del COVID-19. Damos gracias a Desde la Fe, íntimamente, y a la Arquidiócesis Primada de México por dejarnos compartir este bello momento con ustedes desde nuestra casa, la Parroquia de Cristo Rey, y aquí, en su casa, íntimamente. Vamos a comenzar con un bello canto para todas esas personas que necesitan a nuestro Jesús, a nuestro Dios en su corazón, y más en estos momentos de soledad. Señor, te necesito. Este canto es nuestro hermano Matt Maher, y nos dio hace unos días permiso de cantarlo aquí con ustedes en español. Él canta en inglés, búsquenlo. Es un muy buen cantautor católico y un buen amigo. Dios los bendice y vamos con esto. Vengo a ti a confesar. Solo tú me das paz. Si tú estás, puedo seguir mi santidad. Es Cristo en mí. Te necesito, Señor, para estar vivo. Mi Salvador, Jesús, mi Dios, yo te necesito. Si el pecado entra, tu gracia es más, y solo hay gracia donde tú estás. Si tú estás, puedo seguir mi santidad. Es Cristo en mí. Te necesito, Señor, para estar vivo. Mi Salvador, Jesús, mi Dios, yo te necesito. Te necesito, Señor, para estar vivo. Mi Salvador, Jesús, mi Dios, yo te necesito. Enséñame a ir hacia ti cuando no me pueda sostener. Si la bendición llega hacia mí, Jesús, no me dejes caer. Te necesito, Señor, para estar vivo. Mi Salvador, Jesús, mi Dios, yo te necesito. Tú, mi Salvador, Jesús, mi Dios, yo te necesito.
El siguiente canto es un canto muy especial porque se lo compuse por gloria de Dios a nuestra Madre Santísima y tuvimos el honor de cantárselo allí en Basílica en sus mañanitas. Este canto también lo quiero ofrecer porque hace unos días, el 12 de diciembre, nos consagramos en Santa María Virgen de Guadalupe, consagramos a nuestro país para que pronto se acabe este COVID. Este es para ustedes y se llama María Misterio de Amor. Belleza del cielo, sal del pecado, oh hijo amado, te mostraré la luna y su luz, sal del pecado, hijo de mi alma, te mostraré el calor de mi sol, yo te amaré. Te protegeré, tu madre María seré, te cuidaré, te bendeciré. Misterios de amor, rezame. Por mi alma, oh madre mía, de enfermedad siempre sáname, y Dios te salve, reina María, de todo mal siempre líbrame, canto con gozo, Ave María. Protégeme de amor, lléname, Madre de Dios, del Salvador. Te canto con mi corazón, tu hijo soy, te ruego hoy. Te quedes en mi corazón, gracias te doy. Rezamos misterios de amor, rezamos misterios de amor, rezamos misterios de amor, rezamos misterios de amor. El siguiente canto también es muy especial para mí y para esta comunidad. Este canto lo compuso hace unos años un gran amigo y quiero compartirlo con ustedes. Muchos de ustedes igual ya lo conocen, pero este canto salió de esta comunidad. Se llama Aquí estoy, Señor, y pues es el segundo canto que yo me aprendí pues hace 17 años que entré aquí a la iglesia, que conocí a Dios, que conocí a Cristo, y se los quiero compartir. Hermanos que están haciendo misión en este momento, que dicen sí, Señor, aquí estoy para ti, aquí estoy y yo confío en ti.
para todos los sacerdotes que siguen oficiando y dando a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Aquí estoy, Señor, te oiré. Cumpliré, Jesús, tu voluntad. Aquí estoy, Señor, y háblame. Tu palabra es mi salvación. Aquí estoy, Señor, escucharé. Tu mensaje que a todos daré. Corazones muertos salvaré. Y a todos los hombres libraré. Quiero oír tu voz y alabarte. Y saber que no es mi corazón. Y poner mi vida en la tuya. Saber que solo tuya es. Quiero oír tu voz y alabarte. Y saber que no es mi corazón. Y ponernos todos en tus manos. Y saber que el mundo salvo es. Aquí estoy, Señor, guíame. Solo un hombre es lo que yo soy. Pero tú me quieres y me llamas. Aquí estoy, Señor, sí, aquí estoy. Quiero oír tu voz y alabarte. Y saber que no es mi corazón. Y poner mi vida en la tuya. Y saber que solo tuya es. Quiero oír tu voz y alabarte. Y saber que no es mi corazón. Y ponernos todos en tus manos. Y saber que el mundo salvo es. Y saber que el mundo salvo es. Y saber que el mundo salvo es. El siguiente canto es un canto de mucha fe, de mucha confianza en el Señor. Yo les pido que tengamos mucha fe y confianza, porque esta enfermedad va a pasar y vamos a ser nuevos, vamos a conocer más a nuestro Dios. Y es muy especial para pues, las personas que han fallecido, porque ellos verán su gloria y ya están viendo su cara de nuestro Señor Jesucristo. Tengamos fe en el silencio. Tengamos fe y confianza en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuando el
silencio llegue otra vez. No tendré miedo, yo sabré que en tus brazos estaré. Y allí confiado viviré, y en mi silencio te diré: eres mi todo, mi Edén. Sobran palabras, sé muy bien que con mi vida te amaré. Cuando el silencio llegue otra vez, no tendré miedo, yo sabré que en tus brazos estaré. Y allí confiado viviré, y en mi silencio te diré: eres mi todo, mi Edén. Sobran palabras, sé muy bien que con mi vida te amaré. Y al fin del día seguiré en mis rodillas y a tus pies. Cada minuto viviré amándote más que ayer. Cuando el silencio llegue otra vez, no tendré miedo, yo sabré que en tus brazos estaré. Y allí confiado viviré, y en mi silencio te diré: eres mi todo, mi Edén. Sobran palabras, sé muy bien que con mi vida te amaré. Y al fin del día seguiré en mi rodilla hacia tus pies. Cada minuto viviré amándote más que ayer. Cuando tu voz escuche yo decir mi nombre, allí estaré con mis poemas, cantaré que yo te amo más que ayer. Cuando tu voz escuche yo decir mi nombre, ahí estaré con mis poemas, cantaré que yo te amo más que ayer.
Les pido que en este momento vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a estar en oración con nuestro Dios. Vamos a imaginarnos que estamos en un lugar tranquilo, en un lugar donde hay mucha paz, en un lugar con mucha tranquilidad. Vamos caminando, vemos los árboles, vemos la pradera, escuchamos el cantar de las aves, y vemos un gran árbol al lado de un río, y nos recostamos un momento ahí. Sentimos una gran paz y una gran tranquilidad. A lo lejos, vemos un gran resplandor que se acerca poco a poco a nosotros. Se acerca más y más, y cada que se acerca, sentimos un gran calor en nuestro corazón. Se acerca más. Y a lo lejos vemos la silueta de un hombre. Poco a poco se va acercando a nosotros. Llega enfrente de ti. Y es nuestro Señor Jesucristo, que te da un gran abrazo, que te dice: no estás solo, no estás sola, yo estoy contigo. Todo va a pasar. Confía en mí. Tú abrazas al Señor y le entregas toda tu tristeza, todo tu dolor, todos tus problemas, todo tu pecado. Entrégaselos en esta noche, porque el Señor está contigo. El Señor te va a transformar, te va a llenar de paz, te va a llenar de tranquilidad. Te va a llenar de esperanza, te va a llenar de fe y de gran amor, porque en este momento ya no falta nada, lo tienes todo, y lo tienes a Él. Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad, ¿cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti.
porque Él siendo tan grande y nosotros tan pequeños, se preocupa por ti y te ama. Que ya no te importen las cosas materiales, porque lo que importa es el amor de nuestro Señor. Y ahora ya lo tienes, no lo dejes ir. Guárdalo en tu corazón, porque ya no falta nada. Lo tienes todo y lo tienes a Él. Dueño y Rey del universo, ¿cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú tan grande y yo pequeño, y te fijas en mí, ¿cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido que el día cuando tú me llames sea como hoy. Para mirarte a los ojos y poderte decir que cómo no te voy a adorar. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Díselo al Señor. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Te tengo a ti. Te amamos, Señor. Te amamos, Señor. Y sabemos que tú estás con nosotros. Bueno, pues muchas gracias. Quiero agradecerles de nuevo a Desde la Fe, a Íntimamente y a la Arquidiócesis de México por dejarnos compartir este bello momento con ustedes. Muchas gracias. Mi nombre es Julio Rico. Así me pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook, Instagram y YouTube. Estoy a sus órdenes en lo que ustedes necesiten. Y soy su servidor y amigo. Nos despedimos con este canto que compuse para la Mega Misión y espero les guste, y se llama Vamos a la Misión. En este momento todos tenemos que ir a la misión, apoyando a los doctores, enfermeras, a los músicos, apoyando a todos en este momento de tristeza y soledad. Vamos a la misión. Vengo al encuentro de Cristo, si Él conmigo está, nada temeré, Él es Jesús mi amigo. Vamos hermano, que Dios contigo está, al gran encuentro vamos ya. Por todos voy, a mi Jesús yo seguiré, somos testigos de la fe, con mis hermanos gritaré, vamos.
vamos a la misión. Cristo ya nos ha reunido, vamos a celebrar con amor y fe, haciendo ruido marchemos. Vamos con gozo, con Cristo vencerás, al gran encuentro vamos ya. Por todos voy, a mi Jesús yo seguiré, somos testigos de la fe, con mis hermanos gritaré. Vamos a la misión, vamos, vamos a la misión, vamos, vamos a la misión, vamos, vamos a la misión. Vamos, vamos a la misión, vamos, vamos a la misión, vamos, vamos a la misión. Vamos, vamos a la misión, vamos, vamos a la misión, vamos, vamos a la misión, vamos a la misión. Gracias. Hasta luego.